Runa, mira, estuve buscando en internet sobre cuál era la familia que mandó hacer tu medallita. ¿Y qué onda? ¿Encontraste algo? Sí. ¿Neta? Sí, pasa que igual hubo un pequeño problemita. ¿Por? Encontré 500 familias con el apellido García Sáenz en España. Sí, no sé, parece que es un apellido demasiado común. En serio, que no sé cómo voy a hacer para encontrarla. Bueno, tú no te preocupes, mi querida Watson. Hay una solución para este problema. ¿Cuál? La verdad que no sé cuál es la solución, pero la vamos a encontrar. No nos pueden fallar nuestras habilidades detectivescas. Sí, sí, ojalá pueda usar todas esas habilidades para saber qué hacer con Xavi y con Gastón. Ay, la verdad que ese sí es un misterio que no puedo resolver. No sé, es demasiado difícil, Luna. Y otra vez con eso. Chicas, perdón que las interrumpa, pero tengo algo muy importante que decirles. Nosotras también. Felicidades por el video. Sí, sí, de verdad, fue muy lindo cómo pudiste poner en palabras todo lo que sentías. Nos sorprendiste, de verdad. Bueno, gracias. Tuvo muchísima repercusión, la verdad, no entiendo por qué. Porque hablaste con el corazón. Y eso es lo más importante, Yasmín. La gente se sintió muy identificada con lo que dijiste. Sí, la verdad que es muy lindo ver que la gente entiende lo que siento. Pero bueno, nunca había sufrido tanto por un chico. Chicas, ¿quieren que les cuente un secreto? A ver, escuchen. El chico que me gusta es Simón. Se quedaron mudas, ¿no? No lo pueden creer. No, o sea, ya lo sabíamos. ¿Qué? ¿Qué te lo dijo? No nos dijo nadie. Pero no hace falta que seamos detectives para que sepamos que te encanta Simón. Sí. Bueno, pero él no siente nada por mí. Igualmente, yo no quiero que sufra. Por eso, Luna, necesito que me ayudes. Tenés que hablar con Simón. Decirle que tenga cuidado. ¿Cuidado con qué? Jasmine, ¿por qué dices eso? Por Ámbar. Simón y Ámbar son más que amigos. ¿Qué? ¿Cómo crees, Jasmine? Sí. Los vi, chicas. Simón y Ámbar estaban juntos, muy juntos. Se estaban por besar. ¿Lo dices en serio? Sí. Yo los interrumpí el otro día por casualidad y estaban muy juntos, demasiado, a punto de besarse. Qué raro, porque él y yo somos mejores amigos y nos contamos todo. Igual, no me extrañaría que no te haya dicho nada, porque seguro está bajo la influencia de Ámbar. Pero yo no quiero que sufra Luna y estoy segura de que Ámbar lo va a hacer sufrir. Por eso vos sos la única persona que lo puede ayudar, ¿sí? Luna, ¿esto no será todo idea de Jazmín? No sé, es rarísimo, Ámbar y Simón. Es súper raro, Nina, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué Simón no me contó nada? No, por eso yo creo que es toda imaginación de ella. No sé. No entiendo nada. Bueno, sabes que me voy a ir a la pista y al rato seguimos platicando, ¿va? Dale.